bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar un trago que se llama Long Island Iced Tea. Este es un trago muy popular aquí en los Estados Unidos. Yo lo probé por primera vez hace como 3 años atrás. Un amigo mío, un amigo muy querido que no quiere que diga su nombre, pero muñequito lindo, tú sabes que te quiero con todo mi corazón. Un beso para ti, muñeco. Me invitó a este trago y me gustó, me encantó. Es un trago muy refrescante, un poquito fuerte, pero delicioso. Entonces, muñeco, esta receta es para ti. Vamos a ver qué necesitamos para preparar nuestro Long Island Iced Tea. ¿Me siguen para mi bar, por favor? Para preparar este delicioso Long Island Iced Tea, vamos a necesitar los siguientes licores. Vamos a necesitar gin o ginebra, triple sec, que es un licor en base a naranjas. Se puede reemplazar por Control, pero a mí me gusta este, Triple Sec. Vamos a necesitar también ron blanco, ok. Vamos a necesitar vodka y también un mix que se llama Sweet and Sour. Así los van a pedir en las licorerías, Sweet and Sour. Es una mezcla de cítricos con dulce que se va a requerir para este trago. Y también vamos a necesitar Coca-Cola. Puede ser Coca-Cola normal o Coca-Cola sin calorías. Esta Coca-Cola cero es muy buena, tiene el mismo sabor de la Coca-Cola normal. Hay dos versiones del Long Island Iced Tea. La que lleva todos estos licores más tequila, que esa es la versión original, y la que no lleva tequila, que es la que voy a preparar yo. Yo he probado ambas y honestamente más me gusta la que no lleva tequila. El tequila es un licor muy fuerte, sería el más fuerte de todos estos licores y como que abraza el sabor de los demás. Por eso a mí me gusta particularmente la versión de Long Island Iced Tea sin tequila. Entonces, lo que vamos a necesitar es un vaso con hielo, ¿ok? Y nuestra famosa medidora. Que vamos a poner los siguientes licores. Una onza de gin. Ahí está, una onza de gin. Una onza de triple sec. Este trago se hace en un vaso bien grande. Una onza de ron. Y una onza de vodka. Como se dan cuenta, es un trago bien, bien fuertecito, pero bien rico, bien sabroso. Ok, una vez que tenemos nuestras onzas de licores, vamos a rellenar con Sweet and Sour. 2 onzas de Sweet and Sour mix. Ahí está bien, 2 onzas. Y por último, vamos a echarle Coca-Cola, que es lo que le va a dar la apariencia de té helado. Como ven, no lleva té en realidad. Ahí está. Coca-Cola. Le damos una movidita. Vamos a echarle un poquito más de Coca-Cola. Todavía nos queda un poquito de espacio. Ahí está. Una movidita, y una vez que está así, se adorna con una tajadita de limón. Y bien, amigos, ahí tenemos nuestro Long Island Iced Tea. Bien, entonces, ya que tenemos nuestro Long Island Iced Tea listo, vamos a probar a ver qué tal salió. ¡Wow! Delicioso. Un poquito fuerte, pero sabroso, muy refrescante. Si a ustedes les gusta el Cuba Libre,
este trago que es con ron, Coca-Cola y limón, les garantizo que les va a gustar, les va a encantar este Long Island Iced Tea. Amigos, si les gustó esta receta, por favor denle una manito arriba acá abajo de este video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo en sus redes sociales, entre sus amigos, para seguirles dando más recetas de comidas, postres y tragos como este delicioso Long Island Iced Tea. ¡Salud con ustedes! ¡Nos vemos! ¡Chao!